En la rueda de prensa previa, sus palabras no sentaron muy bien en Segovia. ¿Se arrepiente quizás en este momento con el resultado en contra y con su equipo en una posición realmente comprometida de haber hecho esas declaraciones? ¿Cuáles palabras de todas? Bueno, hablaba de que parece que habíamos ganado a la Champions en el nuevo vivero, que la segoviana no tenía tanta historia, que tenía mucho más peso histórico el Badajoz, y yo creo que en Segovia eso sentó regular cuando venimos de inaugurar una plaza a nombre del club para conmemorar los 95 años de historia de nuestra entidad. Continuada. Yo no hablo de la historia de ningún club, yo digo que la segoviana está muy arriba, que no se lo esperaba al principio de temporada seguramente, porque las temporadas se plantean en junio, no se plantean en mayo cuando vas a 2 puntos del líder. Y evidentemente nosotros no pensábamos estar en descenso, eso fue lo único que dije y lo mantengo. Y si la segoviana sube, estaré muy contento por Dani Segovia. Pero evidentemente no creo que a este equipo se le exigiese ascenso al principio de temporada y ahora va líder. Con lo cual, pues sí, me ratifico en todo lo que digo. Pero, bueno, bueno, mister, en un partido del primer tiempo de perdón apaga y en el segundo tiempo cuando no pasaba nada aparece la dinámica negativa que lleva el club durante tanto tiempo y nos vuelve a costar una derrota. ¿Qué se le puede decir a los jugadores después de esto? Nada, hay temporadas como está siendo esta que los balones dentro del área nos van a la mano, los disparos al palo del rival van dentro. Es que es una cosa que al final ya no sabes cómo explicártelo, ¿no? Empiezas muy bien, entras fuerte al partido, tienes un par de situaciones claras de gol, una clarísima, con un mano a mano en el minuto 5, al portero le pegan el codo y la salva. Bueno, ya está. Y luego en la primera que tienen ellos en un bote neutral del árbitro, te meten un gol que va a la escuadra de mano a mano y por fuera dan el palo y entra. O sea, unas cosas inexplicables. Bueno, al final te repones, empatas antes de que termine la primera parte y en la segunda pues más de lo mismo, partido muy igualado, muy físico, mucho duelo aéreo, mucho juego directo, lo que teníamos previsto, y en un centro que parecía intrascendente pues la pega como viene su extremo y le dan la mano a nuestro jugador y penalti. Pues bueno, al final pues ya hacemos lo que podemos, pero es que no hay nada que nos haga a derecha de primeras, eso es así, y hay que reconocerlo. Oye, pues no ha salido, y ya está. Ahora pues a pensar en el siguiente partido y ya está, quedan 12 puntos y tenemos 6 con el playoff, pues a ganar todo lo que queda y ya está, y rezar para que los otros fallen un poquito. Quique, al finalizar el partido ha habido jugadores de la Gimnástica Segoviana que han reconocido que momentos de duda del equipo azulgrana han recordado sus palabras de la rueda de prensa como una motivación y que les ha ayudado finalmente a llevarse los 3 puntos. No sé cómo valora que involuntariamente les haya servido de motivación a la Gimnástica Segoviana. Bien, pues oye, bien por ellos. Entiendo que tendrán hijos, familia y un puesto de trabajo que defender. Si necesitan que venga yo a motivarlos, pues peor para ellos. Pero vamos, llevan un año muy bueno. No creo que les haga falta que venga yo a decir ninguna sandez. ¿Uno más? Gracias. Sí. No, te preguntaba Luis que bueno, que una vez en esta situación donde estamos ahora mismo, como decías, a 6 puntos del playoff, ¿realmente qué posibilidades ves de que podamos alcanzar ese playoff y podamos salvar la categoría al final? Bueno, pues las posibilidades al final, ahora mismo no muchas, porque evidentemente cuando ya no dependes de ti, ya es complicado. Si hoy hubiésemos ganado, pues te pones a 3 del playout y con el equipo que marca ese puesto en la última jornada en tu casa, ¿no? Entonces, bueno, hubiésemos cogido bastante mejor color. Ahora mismo necesitamos que los que están delante nuestro hagan 1 punto, 2 o a lo sumo 6 y nosotros ganarlo todo. Pues evidentemente es complicado, no hemos ganado muchos partidos este año y tenemos que ganar pues 4 de 4, ¿no?, para terminar. No es imposible, porque ya te digo, este equipo yo creo que en el último mes le ha competido a todo el mundo, ha tenido posibilidades de ganar todos los partidos y bueno, y a ver si ahora sale cara. Pero la realidad es que evidentemente cuando tienes que hacer algo que no has hecho en todo el año, pues evidentemente las posibilidades se complican, pero bueno, hay que mantener la moral alta y hasta que las matemáticas digan lo contrario, seguir apretando y seguir yendo a muerte a cada partido, como hemos demostrado hoy. ¿Viste? Se ha visto forzado a realizar un cambio en la primera mitad, Alex Alegría, el 9. ¿Se sabe algo del posible alcance de la lesión de este jugador? ¿Ha afectado también a la dinámica del juego que tenía preparada desde Badajoz? Bueno, otra cosa más, evidentemente, que en los primeros minutos del partido se te lesione el delantero centro, pues claro, tampoco ayuda. Tiene que gastar una ventana de cambio, se tiene que sacar un jugador que estaba frío, pero bueno, al final son jugadores que se han complementado muy bien durante varios partidos y hacen una función muy parecida, tienen un físico parecido y no creo que haya afectado excesivamente en el juego. Lo único que te trastoca, pues porque bueno, es un compañero y bueno, no sé qué tiene en el tobillo, no podía apoyar y bueno, mañana entiendo que le harán
la resonancia oportuna y sabremos el alcance de la lesión. Pero bueno, otra cosa más al reguero de desgracias que tenemos en cada partido. ¿Te ha dado tiempo de ver cómo estaban los jugadores dentro del vestuario antes de venir aquí? Sí, bueno, he visto algunos y caras largas, evidentemente. Al final ellos piensan que se está siendo muy injusto con el trabajo que están haciendo, los resultados, que ellos hacen todo para ganar y que, de hecho, los partidos se desarrollan muchas veces a nuestro favor, pero que pita el árbitro al final y empatamos o como hoy perdemos, ¿no? Entonces, al final, los chicos ya pues, entras en un bucle de desesperación, ya no sabes qué hacer para ganar un partido. Y entonces, pues eso no es nada positivo de aquí al final de temporada y vamos a tratar de cambiarlo como sea y oye, a ver si ganamos en casa al Mensajero, que tristemente ha descendido, y la semana siguiente al Montijo, y la semana siguiente al Sanse, y la semana siguiente a Llerenense, no queda otra. O sea, ahora ya mismo, de partido a partido, que ya te da igual, hay que ganarlos todos. O sea, lo mismo a aquel que venga y ganarle. Así que bueno, en eso estaremos. Vale, pues muchas gracias. Vamos. Gracias.